Una receta médica, causal para autocultivar marihuana en Chile. Esta debe ser expedida por un médico cirujano, que puede ser un médico general o un especialista, y este determinará por cuánto tiempo la receta será válida. Por ejemplo, cuando son pacientes con patologías crónicas, lo más probable es que se den por un año y se renuevan por control. Cuando son cosas que son cortas en el tiempo, patologías, bueno, se da por 6 meses, todo depende de la necesidad del paciente. ¿Cuántas plantas permite tener esta ley? No se establece un número específico, por lo que una referencia puede ser qué tratamiento fue prescrito y por cuánto tiempo. Científicos trabajan en una herramienta que permite calcular cuántas plantas se necesitan para producir, por ejemplo, productos de aplicación tópica, una herramienta que ya es usada en otros países. Por ejemplo, si miramos países como Canadá, que ya lleva 22 años regulado el autocultivo medicinal, el propio Ministerio de Salud ha puesto en su plataforma un conversor, es decir, un paciente ingresa los datos, la información de su prescripción médica y el conversor le dice cuántas plantas puede cultivar. Desde la sociedad civil, desde el mundo de la ciencia que se ha dedicado al cannabis, la sociedad civil están preparando esta herramienta para cedérselo al Ministerio de Salud. Ojo con esto, la receta no puede indicar el consumo a través de combustión, así que nada de papelillos ni donde la marihuana se queme o se inhale. Ningún médico te va a prescribir fumar, eso no está dentro de la práctica médica, entonces evidentemente que te van a prescribir la vaporización, que es su equivalente pero más saludable porque no tienes todo lo tóxico de la combustión. Los principios activos son lo mismo, el fumar te puede aliviar igual, pero vas a tener los efectos adversos de la combustión, entonces en ese sentido obviamente que la prescripción médica jamás va a decir fumar, evidentemente no es así. Ahora, dicho eso, también sí hay estudios de costo-efectividad en Estados Unidos, por ejemplo en veteranos de guerra, en que el cannabis fumado es la más costo-efectiva, porque es la forma más barata efectivamente de consumirla y tiene efecto, pero nos afecta en otros aspectos de la salud y por lo tanto no es una vía que se propicie ni mucho menos se prescriba. En su lugar, pacientes sí podrían recurrir al uso a través de vaporizadores, cremas, aceites, entre otros. Yo he podido probar los aceites de farmacia y probar los que uso yo misma, los que preparo yo con mis plantas que yo cultivo, y la verdad es que no hay ninguna diferencia. Y el costo, por supuesto, que estamos hablando que la más barata de farmacia cuesta 70 mil pesos, de ahí hasta 640 mil pesos el frasco para un mes, mientras que el costo cuando lo produce uno son 4.500 pesos. En la actualidad, pacientes oncológicos usan la marihuana como terapia complementaria para aliviar sus dolores. Quienes sufren de fibromialgia aseguran que reduce sus síntomas e incluso después de la pandemia ha sido utilizado mediante receta para tratar el estrés, insomnio y otros problemas. Presentar una receta falsa para esto tendrá una pena que va desde los 61 a los 540 días, lo que aumenta hasta 3 años de cárcel si es que la droga se facilita o si se comercializa a terceros. Además, esta ley amplía los rubros a fiscalizar dentro de las investigaciones antinarco, como la compraventa de autos, de joyas y de equinos. Sanciona especialmente drogar a alguien sin su consentimiento y también el uso de menores de 18 años para delitos ligados al narco. El Estado podrá hacerse de bienes adquiridos ilícitamente incluso aunque no haya condena. Esos recursos deberán ser destinados a prevención, rehabilitación y persecución policial.